Jesús de ahí no saliera, pero no era su casa, él tuvo que levantarse. 3 días estuvo Jonás en lo profundo del mar. Ya era un hombre muerto, pero Dios de ahí lo sacó. 3 días estuvo Jesús en el corazón de la tierra, pero el día número 3 Dios le resucitó. El diablo estaba presente cuando Jesús expiró. Vio que un soldado romano le incrustó su lanza en su costado. Como quien dice, le dieron el tiro de gracia. Lo bajaron de la cruz, lo metieron en la tumba. Y le dijo el diablo a la tumba: no me lo vayas a dejar salir de aquí. Y se fue a celebrar con todos sus demonios al infierno la derrota de Jesús. Y cada momento llamaba a la tumba y le decía: tumba, ahí está Jesús. Sí, aquí está, respondía. Cada momento llamaba diciendo: ahí está Jesús. Sí, aquí está, no te preocupes, aquí está tieso como un clavo. El diablo siguió la fiesta, contento. De repente la tumba vio algo raro y llamó al diablo y le dijo: diablo, se está moviendo. Y diablo abrió los ojos, se está levantando. Diablo, resucitó, no puedo detenerlo. Él vive, está vivo, resucitó. Estamos esperando el día cuando habrá muchas tumbas vacías. Aquel que ha muerto en Cristo, ese día se levantará. 3 días estuvo Jonás en lo profundo del mar. Ya era un hombre muerto, pero Dios de ahí lo sacó. 3 días estuvo Jesús en el corazón de la tierra, pero el día número 3